Estamos a 10 de agosto, un poquito más de un mes para que empiece lo que es la temporada de venado. Y desde ya vamos a empezar a, bueno, mucha gente ya se empezó a preparar con 2 meses de anticipación. Así que vamos a tratar de ver qué hay. A lo mejor cuando esté subiendo este video van a ver algunas imágenes de esta cámara y así mismo de otras que pienso poner acá a los alrededores. Pero antes vamos a tratar de limpiar un árbol aquí con un amigo, donde voy a estar poniendo la silla, porque este lugar lo voy a cazar con flecha nada más. Va a ser con la ballesta o a lo mejor con el arco, ya que estoy practicando bastante para ver si este año puedo tumbar un buen animal con el arco. Este viejo no espera. ¿Cómo es esa cosa? ¿No sirve? ¿Será que no sirve? Sí, vamos a estar como un día aquí. mejor un machete, viejo. Bueno, este árbol está perfecto. Creo que aquí vamos a poner un stand o la silla. Vean, tengo la vista, muy buena vista para allá y para acá. Pienso poner maíz como a 30 yardas, así que vamos a ver. Vean, todo esto lleva sacrificio, trabajo, gasto de dinero. Mira el cuchillo. Vean, este es más lo que anda. Pero algo, viejo, va a servir. Tenemos que cortar las primeras 6 ramas y subirme a unos 20, 25 pies ahí. Muchos dirán que esto no es cacería, pero bueno, uno, hay que usar la tecnología. Dos, a veces no hay el tiempo suficiente como para estar todo el día ahí. Imagínense que si esta cámara en 2 semanas no me arroja ninguna imagen de ningún animal bueno, en realidad pues no vale la pena estar acá, porque soy el del que no le gusta matar los pequeños ni asimismo las hembras. Aunque esta vez creo que voy a tener que abrir con una hembra porque no hay carne. Y acá el viejo también necesita carne, dice. Así que vamos a ver ahí, ojalá se mueva algo bueno. Vamos a poner aquí maíz. Vamos a ponérsela así, amontonada, para que le llame más la atención y agarren confianza. Creo que ese árbol va a ser especialmente. Tengo un tiro a 30 yardas más o menos, que con el arco y la ballesta puede ser suficiente. Bueno, ya tenemos acá la cámara lista, maíz ahí en el suelo. Vamos a dirigirlos a otra propiedad y les voy a mostrar un poquito también el lugar donde vamos a estar cazando. Como les digo, la prioridad es un buen macho esta temporada, y qué mejor que con el arco. La temporada pasada solo tuve la oportunidad de cazar 2 hembras, no cacé ningún macho con el arco. Los que cacé fueron con la ballesta. Así que este año esa va a ser la prioridad. Thank you.
hace la primera vez, la verdad, ha habido demasiado movimiento. Tuve ese venado a 30 yardas, creo, lo más cerca. Se quedó parado mirándome siempre de frente. Cuando agarré el arco, se dio la vuelta y simplemente se fue. En realidad no quise tirarle allá porque hay mucho arbusto, la verdad. La flecha en cualquier rama se puede desviar. Aún tengo media hora más a ver si llega algo. Y si no, por eso mañana. Mala decisión, creo. Chequeé antes de venirme a la casa que no hubiera lluvia, mucho menos trueno. Apenas me estoy acomodando en el árbol. Este es el cuarto intento que hago y viene una torrencial lluvia, y a lo que más le temo son a los truenos, la verdad. Así que no sé si bajarme e irme a la camioneta o esperar. Espero que esto pase rápido, si no la cacería se va a dañar. Son casi las 4:30 de la tarde ya. He tenido un par de venados grandes, no me han dado tiro. Ahora la lluvia, pues, es algo diferente, pero bueno, es cacería, es la naturaleza. Así que vamos a esperar. Mega tormenta que vino. Wow, esto es increíble. Estoy cuidando mi micrófono. Todo lo que pasa en una cacería o para hacer un video, los riesgos que uno toma, vean. Y a veces la gente lo único que hace es criticar. Y acaba de quitar la lluvia, fue como una lluvia de hora y media quizá. Creo que después de esto merecemos, aunque sea, cazar una hembra. Aunque no quería cazar una hembra porque estaba esperando un buen animal, pero creo que la vamos a tener que dar. Así que vamos a esperar, son casi las 6 de la tarde, tenemos 2 horas ahí más para que se oscurezca, a ver si puede salir algo.
Así que voy a esperar a ver si cayó por ahí. Porque lo que alcancé a ver fue que no le salió la flecha. Así que espero y no se vaya muy lejos, ya está oscureciendo. Me había llegado uno bastante grande, pero se me quedó como a unas 40 yardas y se regresó. Después llegó ese, había uno pequeño y logré hacer el disparo. Lo hice bastante rápido porque tenía miedo que se fuera. Así que vamos a ver si lo encuentro por ahí. Como les digo, no se miraba tan grande, pero creo que la mojada tenía que ser desquitada, la verdad. Pero está bien difícil, aquí están los reparones. Ahí está, no sé si alcanza a ver. Tiré con mi arco el hoy, pero el canijo se llevó la flecha, men. Así es difícil. Ahí está, señores, ahí está, ahí está, ahí está. Uf, corrió como unas 80 yardas. ¿Qué hizo? ¡Qué animalote! Vean ese cuerpo. Vean eso. Lástima que no anda nadie que me ayude con la cámara. Vean, no está nada mal. Estoy emocionado, la verdad. En realidad es 8, 9 puntas porque tiene una puntita más de una pulgada en la parte de derecha. Así que es muy emocionado, la verdad, muy emocionado. No saben la emoción que siento, ya que no es fácil grabar. Cazar con arco no es nada fácil. No es el monstruo o el trofeo que muchos quisiéramos. Así que vamos a sacarlo, limpiarlo, compartir carne con familia, suscriptores y cocinar unos lomitos. Uf, ya que se antojaban unos lomos asados. Así que vamos a sacarlo, señores. Vean eso. Está muy lindo, la verdad. Bueno, señores, después de el esfuerzo, sacrificio, aguantadas de lluvia y todo, vean esto. Vamos a terminar el video cocinando unos ricos lomos de venado. Estos son los lomos, los preparé ayer, lo cual estoy seguro que van a agarrar un sabor impresionante, la verdad. Así que quiero mandarle ahí un saludo al viejo Dorian Molina hasta Chicago, a Víctor hasta Chicago también, ya que son las personas que me han estado ayudando en lo que es cómo aprender a cazar con arco. No tengo experiencia, apenas empecé este año. Es mi primer macho que cazo con arco. Así que gracias a todos ellos ahí por estarme ahí diciendo cómo se hace. Creo que ya llevo un 20% más o menos de aprendizaje. Me falta un 80%, pero un día lo vamos a lograr. También quiero mandar un saludo al viejo cazador tejano hasta Texas. También para el viejo Miguel Pérez. Saludos, Miguel Hernández. Y asimismo quiero agradecer a toda la gente que apoya este canal y asimismo la página de Facebook, Instagram. Así que esto, señores, va a quedar delicioso. Así que vamos a esperar que se cocine eso y vamos a mostrárselos al final de qué forma vamos a estar preparando ahí los acompañamientos. Casi esto va a ser completamente sencillo y nada, simplemente emocionado. La verdad es una emoción totalmente diferente a los otras presas que he cazado. Me emocioné también con el borrego barbón. Estos lomos no necesitan demasiado cocimiento, ya que la carne es bastante blandita. Y al estar preparado desde ayer todo esto, obviamente aún se suaviza más la carne. Pero créanme que es mi forma favorita de comerme el lomo de venado. Hay una parte del venado que mucha gente
es la parte favorita de ellos, ya que el caldo sabe súper bien y es de la parte del cuello. Se lo puedes preparar como un caldo de res y te va a quedar súper exquisito. Así que vamos a mostrárselos ahí al final para no hacer muy largo el video. Y como les digo, siempre agradecido con todos ustedes. Bueno, esto ya quedó, ya que no puede quedar muy quemado porque obviamente pierde el sabor. Vean qué chulada la verdad esto. Ahorita vamos a preparar unos taquitos ahí. Por ahí viene el viejo Miguel también. Vamos a invitar a almorzar, ya que estaba viendo el envío en Facebook. Dice si se le hizo agua a la boca. Y que vamos a ver si le da el visto bueno también a estos lomitos. Bueno, tenemos ahí un invitado. Viejo, ya salió en mi video usted, ¿va? Sí, ya. Con él es el que cazamos a Penado. Pero ahora me tocó venir a disfrutar nomás. Viejo, mire, vea. Se ve sabroso eso. Dice la verdad, viejo, porque yo lo sentí bueno. Con un puro olor tengo. ¿Será? No, o sea. Viejo, aquí está, mire. Muchas gracias. Ay, disculpen si los hacemos sufrir. Pero para esto cazamos, la verdad. A mí me tocó salir corriendo ya que estaban aquí cerca. Míralo en vivo, viejo. Sí. Yo dije, oye, yo sé dónde estás, dije, te voy. No ni andar muy lejos. Créame que todo el venado con lo que me quedé fue con dos lomos y una pierna que ahorita se la voy a regalar a un amigo colombiano. Lo demás, yo lo regalé. ¿Qué tal, viejo? Está sabrosísimo, ¿eh? Suave, ¿va? Ah, suavecito. Más que rico. Lo preparé de ayer. Está rico. Una chulada. ¿Le voy a dar la receta? Yo creo que sí. Se la voy a dar. Está suavecito. Demasiado suave. Rico. Una chulada. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse, compartirlo, darle like y nos vemos en la próxima.